y yo, como siempre, gustoso de estar aquí con ustedes y poder presentar este interesante tema que creo que el mundo se ha pedido que se pueda tocar y creo que es valioso para todos los colegas en general, locales y también a nivel internacional que nos puedan seguir, poder saber un poco más del tema de inteligencia artificial en salud, pero sobre todo abocado a lo que es imágenes médicas. Voy a detener mi video porque creo que estoy un poco en contra de la luz, entonces prefiero retirarlo un momento. Muy bien. Bueno, usualmente en mis presentaciones sobre IA en salud empiezo mencionando lo que es las palabras del director general de OMS, Tedros Adhanom, acerca de inteligencia artificial en salud, ¿no? Esto las pronunció en marzo de 2019, ¿no? Y se refieren a lo siguiente, ¿no? En primer lugar, se considera que las tecnologías digitales han cambiado las formas en las que controlamos nuestra propia salud. Y ya yendo directamente a lo que es inteligencia artificial, esta está siendo usada para darle a los pacientes, por ejemplo, parapléjicos, mejora en su movilidad, para administrar el tráfico y desarrollar nuevos medicamentos a través de la ingeniería biomolecular. Machine Learning, que como saben es una rama de desarrollo de la inteligencia artificial, nos está ayudando a predecir brotes y optimizar los servicios de salud, ¿no? En alguna ponencia anterior, en el Congreso de Salud Pública, mencioné justamente las estrategias que se han venido desarrollando y se han usado para prevenir, por ejemplo, brotes epidemiológicos importantes a nivel mundial. Bueno, estos son un poco los comentarios que se dieron en ese momento, pero no solamente vinieron de parte de él, sino también de parte de el director de información de OMS, que fue un poco más reciente, en febrero de 2019. Él menciona que el uso de la inteligencia artificial en salud podría mencionarse como una de las herramientas que podríamos usar para enfrentar algunos de los retos más grandes en los sistemas de salud actual, ¿no? Como el aumento de costos, el envejecimiento poblacional y la carga variable de enfermedad. Acerca del tercer objetivo mundial, ¿no? De desarrollo sostenible, menciona lo siguiente, ¿no? Y lo cito, la salud digital y la inteligencia artificial proveen la oportunidad de catalizar el progreso y desarrollo de la meta de desarrollo sostenible número 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, es interesante mencionar que hay dos grandes tipos o dos grandes formas de contar con la inteligencia artificial como sistema o como, digamos, herramienta y desarrollo. Entonces, todo lo que vamos a ver en nuestros tiempos, que consideramos inteligencia artificial aplicada en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y en aspectos técnicos, inclusive de salud, van a ser lo que se llama la inteligencia artificial débil o estrecha, ¿no? O IA aplicada, ¿correcto? Entonces, todo lo que tenemos, como ven ahí en la imagen, reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones, algoritmos de identificación de patrones también o de congruencias, van a tener que ver con este tipo de inteligencia artificial. Pero también es bueno saber que contamos con otro gran tipo de inteligencia artificial, que es la que se denomina como la IA, digamos, amplia o general o dura. Y pongo esas imágenes que son, pues, evidentemente de ciencia ficción, de películas, porque es eso, en este momento este tipo de IA, la general, no se ha desarrollado aún. Se espera que se llegue a ese punto en algún momento, que es cuando un sistema de IA computacional pueda llegar al nivel de autonomía del cerebro humano en el sentido de autodesarrollarse y auto mejorarse, ¿no? Como se plasma en algunas películas, en algunas ideas de ciencia ficción.
pero en realidad sí se espera que eso pase en algún momento en el futuro, no muy lejano, ¿no? Entonces, eso es solamente para saber que este tipo de IA general o amplia es la que también se podría llegar a tener en algún momento. Pero, como les decía, lo que tenemos en este momento en general es la IA estrecha, ¿no? O dirigida. Muy bien. Entonces, es importante saber pues, que antes la tecnología nos ayudaba a hacer cosas, ¿no? A hacer cálculos, a hacer algún tipo de acciones necesarias en la vida cotidiana, en la vida laboral, en la industria, etc. Pero ahora inclusive la tecnología nos está ayudando a decidir, ¿no? Y este ejemplo también lo he agregado recientemente por este tema pues, de que nos aborda a todos, que es el COVID-19 y la pandemia mundial. Ya han visto por ahí en televisión, en las redes, las cámaras que se están instalando, ¿no? A nivel de puntos públicos para que se pueda reconocer la temperatura de un sujeto y así identificar si es un sujeto sospechoso de COVID-19, ¿no? Y tratar de limitar su ingreso o, digamos, evitar que pase a un nivel de interacción con otros humanos para que, o por lo que podría contagiar. Entonces, este es un sistema de videocámaras que puede identificar temperaturas, ¿no? Por reconocimiento de cabeza, ¿no? No es rostro, pero es reconocimiento de la cabeza humana y capturar un patrón de reconocimiento de temperatura, ¿no? Y lanzarnos un resultado, ¿no? Eso es en tiempo real, como lo habrán visto por ahí, y es útil para este tema, por ejemplo, de casos sospechosos en lugares públicos, ¿no? Y lo otro que también creo que muchos usamos casi a diario es los sistemas de Maps, ¿no? De Google o cualquier otro de otras empresas que nos permiten identificar nuestra posición en el suelo, en el ámbito geográfico y hacernos elegir la mejor ruta hacia otro punto geográfico para movernos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora la tecnología no solamente nos ayuda a hacer cosas, sino que también decide por nosotros, ¿no? Decide quién entra y quién no entra, porque le damos esa potestad al decirnos una temperatura humana y también decide qué ruta debemos seguir. En la línea de tiempo histórica de inteligencia artificial, se sorprenderán algunos al saber pues, que esto empieza en el año 1956. ¿No? Con una conferencia en Dartmouth, en Estados Unidos, donde un grupo de investigadores en ciencia computacional y similares desarrollan la idea de la inteligencia artificial en máquinas, ¿no? Es decir, es el emprendimiento inicial de la idea. Y entre ese año de inicio hasta los 60, se plasman vertientes para este desarrollo, ¿no? Y se habla de IA basado en reglas y la otra que es la IA basada en redes neuronales que imitan un poco las neuronas del cerebro y tienen este tipo de configuración en el desarrollo del software y de los códigos. Entonces, la IA basada en reglas es bastante engorrosa porque implica dictarle reglas a la máquina que tenga que seguir a cada momento respecto a algún tipo de decisión, ¿no? Por ejemplo, si es que la ruta A está plagada de algún tipo de inconveniente, pues no la tomes, sino sigue la ruta B. Pero en la ruta B tienes que elegir si es que hay un color rojo, tomar la decisión A, si es que hay un color verde, tomar la decisión B, y así. Entonces hay que estar alimentando al sistema en una serie de reglas, y como sabemos, nuestro mundo es caótico y nuestro mundo es complejo. Y entonces, describir todas las reglas y todas las decisiones que tenemos que tomar en un momento dado de nuestro día, por ejemplo, es súper complejo. Entonces, plasmarlo en un software es de la misma manera muy complejo. Entonces, es un formato de IA que, de cierta manera, ha quedado un poco relegado.
Y el otro es el formato, como les decía, de configuración similar a la del cerebro humano respecto a las decisiones que puede tomar un sistema, un software de IA, que se llama de redes neuronales. Bueno, en los 70s tenemos lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, porque, como sabrán, pues en los 70s tal vez ni siquiera se hablaba a nivel público de computadoras, sino más que nada a nivel empresarial y corporacional. Entonces, y esto era pues porque las computadoras no eran tan útiles en general para las personas, y las mismas computadoras eran limitadas en su potencia, en su alcance, en su capacidad de procesamiento, etc. Entonces, no había forma de impulsar o hacer brillar la inteligencia artificial como solución, porque las computadoras eran muy, muy limitadas en su capacidad. Entonces, si bien trataba de desarrollarse la vertiente de redes neuronales, había mucha limitación, ¿no? El otro aspecto era el tema de la data, ¿no? Data, información, datos que podrían utilizarse para estos desarrollos o para probarlos inclusive, era muy limitada, ¿no? El mundo no estaba hecho de data, el mundo estaba hecho de papeles que estaban pues a nivel analógico o físico. Ahora en el año ya 88 hay un primer hito interesante, porque se desarrolla un sistema de reconocimiento de voz llamado Sphinx en ese momento, basado en redes neuronales, y fue uno de los primeros, tal vez el primer sistema de reconocimiento de voz que podría funcionar con todas las limitaciones, como les decía, de las computadoras en ese momento, pero que ya significaban alguna aplicación útil de la inteligencia artificial. Entonces, eso es como un hito en el año 88, y como que vuelve a renacer el interés. Sin embargo, en los años 90 hay un segundo invierno de la IA, ¿no? Después de esto que es llamativo, el reconocimiento de voz, pues nuevamente se entra en una pausa del impulso, porque no había información, como les digo, nuevamente no hay data, en los 90 tampoco no había mucha data, todo sería un gran porcentaje en papeles. La capacidad de procesamiento, el costo de las computadoras, de la memoria, del storage, todo era mucho más elevado, como sabrán, que ahora, mucho más inalcanzable era tener una computadora en esos tiempos, ¿no? Y todo esto pues limitaba el desarrollo y la evolución. Y en el año 2005 a 2011 ya empezamos a hablar del deep learning. Y justamente un investigador llamado Geoffrey Hinton, que es justamente el reconocido en este aspecto por haber desarrollado este sistema o este formato. El deep learning consiste en las redes neuronales, pero con una mayor capacidad de sofisticación en su procesamiento de datos, de información, de análisis. Y por eso le llaman, o se llama como el aprendizaje profundo, ¿no? O deep learning. Entonces, este desarrollo marca un hito nuevamente, pero ya es el hito final, podría decirse, porque esto sí hace que explote el interés por la inteligencia artificial. Se confirma en el año 2012 que, perdón, se da en el año 2012 un concurso mundial llamado de visión computacional, ¿no? Y en este concurso hay un grupo justamente liderado por Geoffrey Hinton con otros investigadores jóvenes que se llamó AlexNet, que ganó este concurso con un alto margen de diferencia, ¿no? Este concurso pues significaba reconocer por medio de computadoras imágenes de diferente tipo, de miles de imágenes, y permitir que esto pueda ser comparable a la capacidad humana de discernir imágenes. Entonces, este grupo llamado AlexNet gana el concurso, pero mucho más, con mucha, mucha diferencia respecto a los otros competidores de años pasados y de ese año en sí, ¿no? Entonces, ese es el logo, la imagen del concurso del 2012.
que es histórico para inteligencia artificial, el ImageNet. Y sí, pues, han pasado más de 60 años de la idea de pensar en inteligencia artificial, la inteligencia de las máquinas. Esas fotos que les muestro, de arriba son de Estados Unidos, y las de abajo son peruanas. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era la tecnología? ¿Cómo eran los ambientes en esos tiempos? Y es en esos tiempos en los cuales nace la idea de pensar en inteligencia artificial, ¿no? Eso para que nos lleve un poco la atención. Esto no es nuevo y ha tenido un camino largo hasta nuestros días. Entonces, esto también es interesante mostrarlo porque muestra de forma gráfica muy simple qué tan difícil es diferenciar imágenes por un humano y con mayor razón por una máquina, ¿no? En esta imagen que vemos de varios cuadros podemos ver que hay pues imágenes de un perrito o de un muffin, un postre, ¿no? Este quequito con pasas. Entonces ahí se ve que podríamos confundirnos de alguna manera qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces el humano puede identificar fácilmente de cierta manera cuál es un perrito y cuál es un queque. Pero eso es porque el humano, bueno, nosotros como nos hemos sido expuestos a todos los formatos de perros durante nuestra vida y sabemos cómo se mueven, cómo miran, qué razas hay, qué tamaños hay, etcétera, etcétera. Nuestro cerebro ya fácilmente sabe cuál imagen corresponde a un perro y cuál a un queque. Pero un bebé, un ser humano que recién está expuesto y ha visto 5 perros en toda su vida, probablemente tenga mucha, mucha confusión para la diferenciación, como comprenderá. Entonces, de eso se trata el tema de la dificultad en la identificación de imágenes, ¿no? En esta imagen también tenemos una raza de perro llamada Labrador, ¿no? O pollo frito. Entonces, podemos pensar pues que hay dificultad en diferenciar pues un poco de pollo frito con esta raza de perro, ¿no? Acá también estamos hablando del rostro de un búho o de una manzana, ¿no? ¿Qué tan fácil es diferenciarlos? Yo creo que es de cierta manera difícil. Y acá aún más, ¿no? Esta raza de perro, Shiba Inu, ¿no? O un marshmallow. Creo que tal vez con la resolución que manejen ya desde los dispositivos ya ni siquiera se puede diferenciar bien. Entonces, esa es la parte gráfica interesante de el hecho de que identificar imágenes y patrones no es tan simple, ¿no? Entonces, quería comentarles pues que esto del ImageNet, que es uno que es el concurso y lo otro que es el volumen de imágenes que se tuvo que juntar o que unir, con el cual se tuvo que contar para poder promover este tipo de concursos y de sistemas de desarrollo de reconocimiento de imágenes, tuvo una historia también interesante, ¿no? Hace muchos años, una investigadora en ciencia computacional tuvo la idea de conglomerar muchas imágenes para poderlas tener clasificadas, identificadas, y con eso lograr el entrenamiento de algoritmos computacionales para el reconocimiento de imágenes. Pero, ¿cómo podríamos unir millones de imágenes y además de unir millones de imágenes, hacer que los humanos digan qué es lo que contienen esas imágenes? Correcto. Entonces, la primera idea fue hacer que algunos colaboradores jóvenes, universitarios, empiecen a recolectar imágenes de internet de diferentes fuentes y puedan hacer que estas imágenes sean consolidadas y identificadas, ¿no? Con una descripción. Pero esto iba a tomar aproximadamente unos 40 años para lograrse bajo ese formato y con esta idea. Entonces, surgió una propuesta en la cual la empresa Amazon, que es conocida como todos nosotros, tenía un formato de clasificación
de imágenes en las cuales podía hacer que las personas en el mundo, cualquier persona en el mundo, pudiera formar parte de ese equipo virtualmente y colaborar reconociendo imágenes y identificándolas y poniéndoles una descripción, ¿no? Y esto significaba también un pago por ese trabajo. Un pago mínimo, pequeño, pero que al trabajar en muchas imágenes, pues podía volverse un pago aceptable o considerable. Y con eso, pues teníamos a todo el planeta dispuesto a poner el hombro para hacer este reconocimiento y consolidación de volúmenes de imágenes grandes. Y así es como a la derecha van a ver ya las imágenes clasificadas y los resultados obtenidos por esta clasificación lograda, ¿no? Entonces, así es como se logra tener el conglomerado ImageNet, el cual hasta ahora probablemente ha generado los resultados que conocemos y podría seguirlos generando con otras propuestas y otros desarrollos. Pero es un material súper valioso para el desarrollo de estos algoritmos. Y miren aquí esta diapositiva. Esa diapositiva es muy, muy interesante porque justamente muestra qué pasó ese año, el año 2012, cuando el grupo AlexNet gana el concurso de reconocimiento de imágenes. Acá abajo van a ver en la barra, en el eje X, el año 2012, ¿no? 10, 2010, 2011, 2012, etc. Y en el año 2012 vemos aquí un círculo rojo, que es justamente el grupo de AlexNet, que logra una precisión cercana a la perfección, digamos, menor al 25%, es decir, se acercó a la precisión, al error menor al 25%, y el resto de concursantes más arriba estaban muy por arriba del 25% de error. O sea, todos los sistemas eran muy, muy imprecisos en el reconocimiento de imágenes, sin embargo, el de este grupo era mucho más preciso, pero escandalosamente más preciso. Entonces, ¿qué pasó? Este grupo había aplicado justamente esta tecnología esta teoría, esta tecnología de Deep Learning para el desarrollo de su algoritmo. Entonces, con eso se creó un hito en el reconocimiento de imágenes por medio computacional. Y es lo que mencioné hace un momento, ¿no? Esto llama mucho la atención a muchas empresas, muchos inversores, mucha gente fuera y dentro de tecnologías, porque ya la capacidad computacional era muy evidente. Y miren, el año 2013, como ven que todos los concursantes, cada uno de estos círculos es un grupo concursante, ya están mucho más cercanos porque todos empiezan a aplicar el Deep Learning y cómo empieza a bajar el nivel de error, ¿no? El año 2014, ya estamos en un nivel de error menor todavía, está por el 10% más o menos. El año 2015 estará por el 7-8%. Y así, y el año 2017, que es el último de este gráfico, dice 29 de 38 de los concursantes logró menos del 5% de error en reconocimiento de imágenes. Estamos hablando de una capacidad pues casi humana para identificar imágenes en el año 2017 expresado y demostrado en este concurso, ¿no? Esto es lo interesante de este gráfico y es importante mostrárselo. Entonces, en resumen, el aprendizaje de IA para los sistemas de IA, en primer lugar es tener un algoritmo que identifique fotos, audios, videos, etcétera, a lo que sea desarrollado. En segundo lugar, es someter a este sistema, a este algoritmo, a reconocimiento de imágenes y a un cierto patrón que se quiere identificar en una imagen. En este ejemplo que les pongo, el patrón de una fractura radiológica, pero se le alimenta con miles y miles de ejemplos de cómo es una fractura radiológica. Y en tercer lugar, una vez que el software aprendió, porque eso es lo que esencialmente hace, aprende, ya puede aplicarse para otras disquisiciones, para someterlo a otras imágenes y demostrar si realmente reconoce o no, ¿no? Y en este principio
se basa la precisión que puede tener un sistema de IA para el reconocimiento de imágenes en diferentes aspectos y en diferentes áreas de informe y evaluación de imágenes, incluyendo las médicas. Acá ven todas las instituciones, no todas, sino muchas instituciones que están involucradas en temas de IA, salud, que no son pocas ni son menores, entonces no podemos estar ajenos a ello. Y esto incluye a la OMS y la FDA. Bueno, entonces yendo ya a el mundo real y al tema de salud, me gusta mostrar este artículo porque fue el primero que se publicó en JAMA, una revista médica norteamericana, sobre un sistema de deep learning, una solución de deep learning, ¿no? En noviembre de 2016. Y este sistema detectaba, por ejemplo, retinopatía diabética o lesiones por retinopatía diabética en fondos de ojo retinal, ¿no? En fondos de ojo en general. Entonces, este algoritmo para imágenes retinales fue entrenado con 128.175 imágenes retinales, clasificadas en grados por retinopatía diabética y edema macular. Y esta clasificación se realizó por un panel de 54 oftalmólogos licenciados. Luego se evaluó la sensibilidad y especificidad de este sistema en unas 12.000 imágenes, ¿no? Se sometió a pruebas a ver qué tanta precisión tenía para la identificación de estas lesiones. Y fue interesante el resultado en el año 2016, ¿no? Con un 95% de precisión en general, ¿no? Una sensibilidad del 90.3% y una especificidad del 98.1% para las detecciones, ¿no? Es algo bastante alentador como resultado y no deja de sorprender esta buena ayuda que podría haber para la detección y tamizaje de este tipo de lesiones, ¿no? Sin depender de humanos en primera instancia, ¿no? Porque esa es la idea. No es reemplazar al oftalmólogo ni al médico de ninguna manera, sino ofrecer un nivel de tamizaje y de tipo preventivo, donde hay limitación justamente con los colegas oftalmólogos en todos lados, no solamente en nuestro país. Este es otro estudio, otra publicación, es en Nature, clasificación de lesiones cancerosas usando Deep Learning, y esto es a nivel dermatológico, ¿no? Igual, la computadora pues simplemente es alimentada para reconocer este tipo de lesiones. Esta, por ejemplo, este sistema se entrenó con un total de 129.450 imágenes y se comparó su precisión diagnóstica con 21 dermatólogos certificados, ¿no? E inclusive con confirmación biopsica, imagina. Entonces, lo que tenía que determinar era queratosis seborreica benigna versus carcinoma queratinocítico o nevus benigno versus melanoma maligno. Y miren, los resultados en cuanto a sensibilidad y especificidad son muy buenos, también muy llamativos. Lo que ven en verde, que es como una cruz, por aquí también, son los promedios encontrados en los diferentes grupos de precisión por los dermatólogos certificados. Y el algoritmo, que es la línea azul en los gráficos, es el nivel de precisión que se encontró para el algoritmo. O sea, en muchos de los casos, en promedio fue mucho más preciso que la evaluación dermatológica, ¿no? Entonces, estos resultados también son bastante alentadores para este tipo de lesiones, ¿no? Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque esto ya está publicado en el año 2017. Estamos en el año 2020. Y no podemos darle la espalda a estos resultados y a estas posibilidades como herramienta que tenemos nuevamente, ¿no? Para el tamizaje, para la prevención. Creo que como personal de salud tenemos que estar preocupados
involucrados e interesados, en conocer ese tipo de soluciones y poderlas aprovechar para nuestras instituciones, para nuestra práctica en general. Respecto a radiología, como saben los colegas radiólogos, hay una reunión anual, ¿no?, de la Sociedad Radiológica Norteamericana, y bueno, ahí muestran siempre los últimos avances, últimas publicaciones respecto a diferentes temas relacionados a radiología. Y les quería mostrar algunos de los títulos del último evento del año 2019, donde muchos de los temas fueron vinculados a inteligencia artificial, ¿no? Tanto para, por ejemplo, detección de masas hepáticas, abdominales, para radiología diagnóstica en general, para nódulos tiroideos, para detección de cálculos urinarios, la vía urinaria, etc. Entonces, no son pocos los ejemplos ni poco el interés. Y esta es una reunión pues, anual de médicos radiólogos, ¿no? Respecto a radiología, por ejemplo, tenemos un sistema para el tamizaje de tuberculosis, ¿no? Este sistema de tamizaje por IA en tuberculosis, ¿no?, evaluó un volumen de 1.196 pacientes. Se comparó la evaluación radiológica por dos grupos de radiólogos certificados y tres sistemas de deep learning, ¿no?, tres sistemas de inteligencia artificial con esa capacidad. Lo que se encontró fue que en este estudio comparativo el área bajo la curva de los tres sistemas de Deep Learning fue similar y se concluyó pues que usar sistemas de Deep Learning podría reducir en 66% el uso de diagnóstico por PCR como tamizaje para TBC, manteniéndose la sensibilidad al 95%, ¿no? Imagínense, un examen radiológico de tórax como una forma de tamizaje preventivo en poblaciones, con prevalencia de tuberculosis, sería interesante, ¿no?, de aplicarse. Y ya está hecho este estudio y van a venir más, ¿no?, de este tipo. Pero ya en tórax, por ejemplo, se tiene este tipo de alternativa, ¿no?, al PCR. Podría ser de mucha utilidad, ¿no?, a nivel epidemiológico, a nivel de salud pública. En tomografía no contrastada también hay soluciones. Este ejemplo publicado se usó, por ejemplo, 313.318 imágenes de tomografía que se informaron entre el año 2011 al año 2017. Esta solución fue entrenada con una fracción de estos estudios y otro volumen fue colectado para la validación usando el criterio de tres radiólogos independientes como gold estándar, ¿no? Entonces, este grupo de radiólogos evaluó una fracción que permitía la validación, y ese era el gold estándar. Bien, los resultados también son bastante buenos, ¿no? Hay un 95% de precisión en general para lesiones por hemorragia intracraneal, por ejemplo, hay un 93%, la intraparenquimal un 91% de precisión, intraventricular 97%, una lesión por hemorragia subdural 93%, la extradural 95% y subaracnoidea 92%. Y a la derecha pues van a ver algunos ejemplos de los hallazgos positivos por estos sistemas de IA y abajo a la derecha algunos resultados también predictivos negativos, o sea, algunos hallazgos que también no fueron tan exactos, pero es importante también mostrarlos, ¿no? Falsos positivos, falsos negativos. Entonces, nuevamente el mensaje es, este sistema no va a hacerle el diagnóstico, lo que va a hacer es permitir un tamizaje mucho más rápido, tal vez, que el humano para lesiones urgentes que requieren tratamiento, que son graves y que son urgentes, y que, como sabemos, tienen que atenderse lo antes posible
y podemos llegar más rápido a ese punto de crítico de interés en atender al paciente con este tipo de sistemas, ¿no? Que rápidamente pueden hacer la evaluación previa y alertarnos. Entonces, la inteligencia artificial, pues, es una herramienta más. Las soluciones que se tienen desarrolladas son herramientas que nos pueden servir para la decisión clínica, ¿no? También tenemos soluciones para el diagnóstico, como les dije, en patología. Ya mencioné retinopatía diabética y muchas más, ¿no? Acá la moraleja, queridos asistentes a esta charla, es que, como ven, todo esto se puede desarrollar muy bien si es que contamos con el background de la data. La data para poder entrenar estos sistemas. Y qué ideal si tenemos data propia nacional, peruana. Entonces, hay que pensar de esa manera, ¿no? Estos algoritmos, estas soluciones que se ven tan prometedoras, no nacen de la nada, no nacen del cerebro de un humano, nacen del entrenamiento con imágenes bien depuradas para que el sistema sea preciso de acuerdo a ese entrenamiento, justamente. Entonces, es importante, siempre estamos en el entorno de la salud digital, es importante la digitalización de la salud, es importante el registro adecuado, es importante todo lo que conlleve tener data depurada y valiosa, porque ese es el futuro para poder tener estos desarrollos lo mejor posible y nos sean herramientas valiosas. La FDA la mencioné hace un momento, y hay más de 39 desarrollos aprobados, ¿ya? Perdón, 39 desarrollos aprobados, para uso en humanos basados en inteligencia artificial. Y esto es de junio del año pasado, imagínense. Ahora ya hay más, ¿no? Y un grupo grande de ellos son de tipo en radiología. Entonces, es importante que sepamos, pues, que ya están existiendo estos sistemas, que ya cada vez se van a usar más. Y por qué no conocerlos, por qué no pensar cuándo los podemos aprovechar y cuánto nos pueden servir. Muy bien, conclusiones para ir terminando. Primero debemos entender que la existencia de inteligencia artificial en imágenes es una herramienta de triaje o de tamizaje importante. Ya, siempre lo digo, la IA es el fortalecimiento de nuestras habilidades como médicos. No es el desplazamiento de nuestras habilidades, no es el reemplazo de nuestras habilidades, es el fortalecimiento de nuestras habilidades como médicos, ¿no? Y hay que mirar también lo que alguna vez podemos haber escuchado, que es la medicina personalizada, también va a estar involucrado en este tipo de soluciones. Pensar en que también nos ayuda en la atención de casos agudos, ¿no? Estas herramientas pueden significar la notificación inmediata de casos críticos a los médicos tratantes, ¿no? Y esto salva vidas, esto evita complicaciones, disminuye complicaciones. Entonces, es importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Siempre esto nos ayuda, nos impulsa a mejorar y ser más precisos, ¿no? Todas las soluciones a nivel computacional son perfectibles, ¿no? Ninguna nace perfecta y ninguna termina errónea, creo yo. Todas evolucionan, todas van mejorando. Entonces, tenemos que nosotros, como personal de salud, saber que si nos involucramos más, vamos a hacer que estas herramientas sean más útiles para nosotros, vamos a tener herramientas más valiosas, de mayor calidad, sobre todo. Entonces, hay que pensar de esa manera. Quinta conclusión, también lo menciono siempre, es considerar la donación de data, ¿no? Ya no solamente en el futuro vamos a tener que donar sangre para ser solidarios, sino que también vamos a donar nuestra data en salud para desarrollar sistemas más precisos y valiosos, ¿no? El involucrarnos, además, va a hacer estas herramientas más útiles y apropiadas, ¿no? Involucrarnos como personal de salud es importante, siempre lo digo y siempre lo diré, ¿no? No hay que dejar esto en manos de otras
ramas profesionales que también son válidas, son valiosas, pero no deben tener el protagonismo. Estas son herramientas para humanos, son herramientas para pacientes. Entonces tenemos que estar muy de cerca en ello, ¿no? Y colaborar. Muy bien. Les agradezco su atención. Muchas gracias por la invitación nuevamente y con todo gusto cualquier consulta, cualquier pregunta. Creo que estamos en un buen momento. Perfecto, doctor Bartolio. Ha sido sumamente ilustrativa su presentación. A la audiencia, si tuviese algún tipo de pregunta, por favor, lo puede hacer mediante la caja del chat que tenemos aquí en la plataforma Zoom. Bueno, doctor Bartolo, tenemos aquí una primera pregunta. La voy a leer. ¿Qué opina del 5G en el uso de la telemedicina y su impacto en la inteligencia artificial en las imágenes médicas? Bueno, es un poquito diversa la pregunta, doctor. Tal vez desde el punto de vista de la aplicación en la inteligencia artificial, entonces, sería lo más concreto. Ya. Sí, ¿me permites repetirlo? No te escuché bien. Claro, ok, lo repito, doctor. ¿Qué opina del 5G? Y su uso en la inteligencia artificial en las imágenes médicas. Ah, perfecto. Sí, yo pensé haber escuchado el nombre de una marca, de una empresa, de un producto, pero no estaba hablando de 5G, claro. No, miren, yo a veces presento imágenes de los famosos autos que se manejan solos, ¿no? Los autos autónomos. Y estos autos autónomos básicamente toman decisiones respecto a la ruta en tiempo real. Y para que estos autos autónomos tomen decisiones, necesitan una capacidad de procesamiento tremenda, que a veces no puede cargarse en el mismo auto. Se cargan en procesadores externos, en áreas de data center externos al vehículo, que permiten este procesamiento de grandes volúmenes de data y de toma de decisiones en tiempo real. Entonces, definitivamente para que este procesamiento ocurra y se transfiera a este vehículo, vas a necesitar un flujo de información de data muy grande. Y eso es lo que significa el 5G. El 5G, como sabemos, llega a niveles mucho mayores que el 4G en transmisión de data y está totalmente ligado, está directamente ligado a temas de inteligencia artificial en general. Ahora, para temas de IA en salud, pues no tanto, porque de lo que hablaríamos es de básicamente sistemas locales de procesamiento. Entonces, no requeremos una gran conectividad para esta toma de decisiones o disquisición en herramientas de IA para salud. Pero sí está directamente ligado el 5G para soluciones de toma de decisiones, pues como los vehículos autónomos, otro tipo de sistemas automatizados y de movimiento en tiempo real que requiere una gran transferencia de data, ¿no? Ok, doctor. Tenemos una siguiente pregunta aquí. ¿Qué involucraría, desde su punto de vista, desarrollar este tipo de herramientas, el desarrollo y la aplicación de este tipo de herramientas en una institución de salud? ¿Un equipo humano, tecnología, normativa? Sí, muy bien, muy, muy buena la pregunta. Ya hay desarrollos nacionales, ojo, de sistemas y soluciones de inteligencia artificial. Y nuestros ingenieros están en la capacidad de poder hacerlo. Pero el punto aquí crucial es la data. Un ingeniero, un grupo humano podría desarrollar un algoritmo interesante y no tendría cómo entrenarlo, porque no tendría el volumen de imágenes o de información suficiente para poder entrenar ese sistema. Entonces, aquí lo más valioso es la data. Ya hay, como les digo, grupos que han hecho desarrollos, grupos que han ganado premios inclusive, nacionales e internacionales, y eso es muy bueno, es muy loable.
pero lo más importante es que nuestros sistemas sean no ejecutores, sino que sean ejecutores, pero con precisión. Y para que eso ocurra necesitamos data, data depurada, data correctamente, definida, para que el sistema tenga también un entrenamiento correcto. No sé si me dejo entender. Cuanto más data tenemos, pero además esa data es correctamente cifrada y nominada, vamos a tener un entrenamiento mucho más valioso y más perfecto para nuestros sistemas de IA desarrollados. Entonces, sí, totalmente correcto lo que mencionan. Sí se puede tener ese tipo de desarrollos en nuestro país, y ya se tienen, es más, pero hay que ir perfeccionando todo esto, relacionándolo con la data con la que se pueda contar para alimentar estos desarrollos, estos sistemas, ¿no? Eso es lo que me parece más importante respecto a la respuesta en la pregunta emitida, ¿no? De acuerdo, doctor. Hay que proyectarnos, perdón, hay que proyectarnos, como les dije, unas conclusiones en la donación de data. Porque con eso nuestros ingenieros, nuestros desarrolladores van a tener insumos para poder hacer estos desarrollos propios. Si no, vamos a tener que comprarlos enlatados todo el tiempo, ¿no? Y eso también es bueno, porque hay desarrollos muy buenos con certificaciones importantes, CE y FDA, pero tener los nuestros propios también es muy, muy importante, ¿no? Y conocerlos, sobre todo. De acuerdo, doctor Bartolo. Tenemos una siguiente pregunta aquí. ¿En algún momento la inteligencia artificial reemplazará al radiólogo o solo es una ayuda momentánea? ¿Pero se prevé que termine reemplazándolo? Bueno, yo no pienso en ningún momento de reemplazar a los humanos, ni menos a los radiólogos. De lo que se trata es de una herramienta más, como lo dije, ¿no? Es bueno que lo pregunten para recalcarlo. Sí hay comentarios por ahí que pueden surgir, como en todos lados y en todas las áreas profesionales, y hablan de reemplazo, hablan de sustitución, pero en realidad, si uno es médico, sabe que hay un componente humano esencial que las máquinas no pueden tener y que las disquisiciones no son parametrizadas. Las disquisiciones son caóticas, las decisiones médicas son amplias, son complejas. Entonces, toda esa complejidad no está imbuida en una máquina ni un software. Entonces, no hay forma de que yo reemplace esa capacidad de decisión para problemas complejos en un software en este momento. Lo que tengo es una herramienta potente para poder yo tener un formato de tamizaje, de control de calidad y de disminución del volumen de trabajo en cuestiones menores para los radiólogos, por ejemplo. En vez que un radiólogo esté evaluando placas normales o que se sospecha normales en general, solamente evalúe imágenes más complejas, imágenes más difíciles de cierta manera de diagnosticar. Y ya tendría más tiempo para este tipo de adquisición, ¿no? Hay que entender esto de la IA como un brazo robótico real, ¿no? Yo con un brazo robótico podría romper un objeto, como también podría salvar a alguien que está atrapado en un lugar difícil. Entonces depende de cómo use ese brazo para tener una solución notable ante esta herramienta, ¿no? Entonces, esta es la misma idea, ¿no? Yo puedo tener una herramienta para tontamente pensar que voy a reemplazar a médicos, y no es así. Esta herramienta sirve para hacer el trabajo médico más valioso aún, porque nos dedicamos ya a situaciones más complejas y no a situaciones solamente simples que disminuyen la capacidad de llegar a más gente, a más población, a más pacientes, ¿no? Esa es un poco la idea. Totalmente de acuerdo, doctor Bartolo. Tenemos una siguiente pregunta. Buenos días. ¿Tendrá algún alcance sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el uso de quirófanos híbridos, vale decir,
en procedimientos de laparoscopía, endoscopía, angiografía o en, entre otros? Sí, en realidad este tipo de soluciones no están directamente ligadas al trabajo, digamos, quirúrgico manual, que es operador dependiente, ¿no? En este momento son ayudas diagnósticas paralelas, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, la laparoscopía o otras digamos, procedimientos de abordaje al paciente, ya no estamos dentro de lo que es inteligencia artificial, sino estamos hablando de sistemas de robótica o sistemas de telemedicina y telesalud. Lo que es inteligencia artificial básicamente son ayudas de tipo clínico, en disquisición clínica y en disquisición imagenológica, ¿no? Van a ir apareciendo otras aplicaciones, de hecho, no hay límites para ello, pero digamos en lo que es más fuerte en este momento, la IA, es en disquisición imagenológica, es donde realmente es sorprendente lo que se puede hacer. Y a niveles de, por ejemplo, de evaluaciones o de intervenciones dependientes de, digamos, reacciones mecánicas o movimientos mecánicos del humano, evidentemente no hay mucha injerencia, ¿no? Por eso, por ejemplo, no menciono en un momento ecografía. La ecografía es un procedimiento radiológico, un procedimiento de diagnóstico imagenológico dependiente del operador, ¿no? Donde un brazo, la mano del médico es el que va a tratar de obtener las mejores imágenes, ¿no? Del cuerpo humano, y entonces ahí no hay mucho que hacer con la IA, porque la IA podría determinar algo en la imagen, pero la obtención de la imagen en sí no va a depender de IA, sino del brazo del humano o del operador. De acuerdo, doctor Bartolo. Tenemos una siguiente pregunta. ¿La inteligencia artificial actualmente es un software de pago o cómo sería la adquisición para el sector público? Uh-huh. Bueno, es curiosa la pregunta porque que sea para el sector público no quiere decir que no sea de pago, ¿no? Es una contradicción o no es una contradicción que algo sea para el sector público tenga que ser gratuito, ¿no? Pero bueno, salvando esa observación, definitivamente sí, las soluciones en este momento que existen, que un poco mostré ahí, validadas por FDA y otras más con validación CE europea, son de pago, son software que se pueden adquirir, que pueden tener un costo menor o mayor, pero definitivamente han implicado una inversión, un desarrollo. Son empresas que están invirtiendo, apostando en esto y evidentemente requieren un rédito, ¿no? Entonces, sí, son herramientas que se pueden adquirir. Como se compra, se adquiere una solución CAS, se adquiere una solución de evaluación y análisis radiológico, como se compran monitores, etcétera, ¿no? Es una herramienta más que se compra, ¿no? Ok, doctor Bartolo, tenemos ya, esta sería la última pregunta. Mencionan, ¿se puede articular o integrar la realidad aumentada con la inteligencia artificial para la atención con los pacientes? Sí, claro que sí. Miren, tuvimos una experiencia con realidad aumentada, por ejemplo, para el abordaje remoto quirúrgico en casos de paladar hendido. Una entidad institucional de fuera tenía esta solución, consistía en un sistema de realidad aumentada, podía superponer a la imagen del paciente la imagen de la mano del cirujano experto o super experto desde fuera, de otro país, y indicarle al cirujano local presencial, dónde hacer dónde y cómo hacer las incisiones con un grado de precisión de error de menor a un milímetro. Entonces, esta experiencia sí demuestra resultados interesantes. No es tan compleja como podrían pensar en cuanto a equipamiento y necesidad de flujo de datos,
pero existe. Entonces, realidad aumentada se utiliza ya como solución en algunos aspectos de salud. Y como les decía, no hay límites, ¿no? Integrarlo a sistemas de inteligencia artificial, pues es solamente cuestión de saber cuál es su aplicación. Entonces, justamente esta pregunta me sirve para incidir en lo que ya mencioné. Con respecto a los ingenieros, a los desarrolladores, el hecho de desarrollar un algoritmo no te hace necesariamente saber cuáles son los procesos y las necesidades que se tienen dentro de un área de salud médica, salud pública. Nosotros, los que sabemos de salud, los que somos protagonistas en el área de salud pública en general, la salud clínica, quirúrgica, etcétera, son los que tenemos que determinar qué es útil y qué no es útil, qué idea es buena y qué idea no es buena, o qué idea podría yo aportar para que tengamos una herramienta nueva que me sirva como una herramienta valiosa. Entonces, si nosotros dejamos que simplemente el área de desarrollo que es ajena a la salud se involucre en esto y haga propuestas, pues vamos a tener herramientas no tan valiosas tal vez, ¿no? Entonces, siempre hay que tener eso. Y cuantos más involucrados estemos, mejor. Va a haber más digamos, abordaje a este tipo de iniciativas e intervenciones y vamos a tener las cosas más claras y herramientas más valiosas. Totalmente de acuerdo, doctor Bartolo. Bueno, esa fue la última pregunta. Acto seguido vamos a darle el pase al doctor Julio César Polo para que pueda dar unas palabras para culminar con la telecapacitación del día de hoy. Ya. Doctor Polo. Buenas. Sí, sí, estoy activando. Bueno, en primer lugar, agradecer a los participantes, al enlace que han hecho cada uno de ellos. He visto regiones, la región de Huánuco, Cabelica, policlínicos, ¿no? La región de Cusco con su Hospital Lorena y a todos los participantes que se han enlazado. Creo que ha sido una ponencia excelente, una ponencia muy importante. Y el Colegio Médico del año 2019 realizó el segundo Congreso Nacional Internacional de Salud Pública, en la cual tuvimos la poco de visión de poner lo que es un bloque de telemedicina, y ahí interactuamos con Juan, con otros ponentes más, y bueno, fue importantísimo, y tuvimos esa perspectiva de poder ver la visión. Y si tenemos cosas negativas con la pandemia, tenemos una cosa positiva, que tanto posesionando lo que es telesalud y telemedicina en un campo importantísimo, la teleconsulta, el telemonitoreo, el teleseguimiento, telecapacitación, que se vio, nosotros lo hemos visto que es un futuro para toda la parte de profesionales de la salud, no profesionales de la salud que están interactuando en este momento. Creo que, Juan, vamos a ir contando y dándole punche a lo que es telesalud y telemedicina para que pueda llegar a todos los recónditos de nuestro país y podamos interactuar y poder llevar el conocimiento de tu parte, sobre todo que tienes tanta experticia en cuanto a lo que es telesalud y telemedicina. Agradecerte sobremanera, Juan, y vamos a seguir comunicándonos y trabajando. Un abrazo virtual y gracias por tu ponencia y a seguir poniendo el hombro sobre lo que es telesalud y telemedicina, como siempre lo has hecho. Gracias. Gracias, doctor, también. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctor Bartolo, unas últimas palabras para poder cerrar esta telecapacitación. Ah, sí. Sí, bueno, nuevamente un agradecimiento al doctor Polo, a ti, a William, al doctor William Hidalgo también, por esta invitación. Nuevamente, yo feliz siempre de difundir estos temas, porque, como les digo, tienen una gran relevancia mundial y no tenemos que ser ajenos a ello. Hay que seguir informándonos, hay que seguir difundiendo, hay que seguir cambiando un poco la mentalidad, ¿no? Ya lo hicimos un poco y la necesidad lo está haciendo, como dijo el doctor Polo, en esta pandemia, de pensar en soluciones de telesalud y telemedicina de forma más natural, de forma más regular para nuestros pacientes. Y esto tiene que también ya empezar a correr respecto a estas soluciones de inteligencia artificial en general para la salud, ¿no? Que un poco me aboca a trabajarlas y seguirlas difundiendo en ese sentido.
ese es el interés y bueno, muchas gracias nuevamente y cuando gusten estaré nuevamente por aquí para presentar otros temas. Por supuesto, doctor Bartolo, siempre es un gusto escuchar sus presentaciones porque son bastante ilustrativas. Le agradecemos de sobremanera. Y agradecemos también a toda la audiencia y estar pendientes de las siguientes telecapacitaciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Todas ellas las lanzamos a través del fanpage de Facebook de nuestra institución. Bueno, les reiteramos la atención y nos despedimos. Con ello damos por concluida la actividad del día de hoy. Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.